de YouTube, Luna TV, Canal 53. Seguimos en vivo, en buenos días, RD por Luna TV, Canal 53, en este jueves 3 del mes 3 del año 2022. El PLD, Partido de la Liberación Dominicana, que fuera gobierno por 16 años consecutivos en nuestro país, y cuatro años, intercalando cuatro que duró el PRM. También el partido Fuerza del Pueblo, que dirige Leonel Fernández, quien fue presidente por tres periodos, eh, 12 años, y que fue presidente del PLD a su vez. También miembros del Partido de la Revolucionario Dominicano, partido eh, que fue gobierno en un momento, que es dirigido por Miguel Vargas Maldonado. Se retiraron en el día de ayer en la mesa de diálogo que convoca el Consejo Económico Social, eh, que, donde se discute la reforma constitucional. Ellos dicen que no es momento para discutir, no es momento para hablar de reforma con la situación económica que está afectando a la República Dominicana. Vamos a escuchar los miembros de este partido, quienes eh, dicen que no. Henry Merán, por ejemplo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, quien fue diputado del PLD en su momento y representante de, de dicha organización en el Consejo Económico Social, consideró que la propuesta es inoportuna. Vamos a escuchar. Deben de ser promovidos por el gobierno dominicano a tratar de resolver los males y los padecimientos, reitero, que aquejan a todos los dominicanos y dominicanos. Tenemos una crisis aguda con el precio de los productos de primera necesidad, de combustibles, una crisis de seguridad ciudadana, una crisis de desempleo, en definitiva, los males sobre los cuales y en los cuales piensa mañana, tarde y noche el pueblo dominicano. Por lo tanto... Reiteramos, consideramos que este es el momento menos oportuno y es el momento en que el pueblo dominicano menos está pensando en reforma constitucional. Segundo, la fuerza del pueblo entiende que este es un proyecto innecesario en términos institucionales y del sistema constitucional y jurídico en la República Dominicana. Y es que el propio proyecto de reforma a la Constitución y los proyectos que en adición al de reforma a la Constitución ha promovido el gobierno en esta misma mesa prueba la no necesidad de una reforma a la Constitución. Los aspectos Hay que decir que la parte de los propósitos de la reforma constitucional, eh, presuntamente, dice el presidente Luis Abinader, es uno de ellos que eh, pueda pueda tenerse realmente un ministerio público independiente. Eso lo consideramos extraordinariamente bien, porque no se puede dejar, no se le puede dejar a la buena voluntad de, de un presidente, porque no la tuvieron nunca. Nunca tuvieron la voluntad de, de tener un procurador realmente independiente. Uno que otro, un día, un año, unos pocos fueron independientes, porque hay que ser realista. Leonel tuvo a sus amigos, a sus compañeros de partido, como procurador general de la República. Danilo Medina tuvo a alguien que le hizo campaña como un procurador general, eh, dígase Jan Alain Rodríguez, que a propósito está preso, bueno, cumpliendo medidas de coerción, mediante, mientras se hace una investigación del caso Medusa, eh, que involucra a otras personas en la construcción o en la malversación de fondos, en la construcción de la, del centro penitenciario Las Parras, conocido como la Nueva Victoria. Que fue construida por una empresa del ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla. Pero procuradores, eh, hemos, hemos, nos ha ido mal. Y la República Dominicana aplaude la decisión de Luis Abinader en este aspecto. Sin embargo, nosotros estamos luchando desde hace tiempo con el Código Penal. Imprescindible que data de más de 130 años y debería eh, eh, verificarse por lo menos eh, casi cada dos años, más o menos, o cier cierto tiempo. Y tenemos un código penal de más de 130 años. El mismo código penal de cuando Lilis, oiga bien, literalmente, y no se ha modificado. Nosotros necesitamos que se modifique la ley de seguridad social. Las ARS que están ahogando el país, empresas con fines de lucro que se hacen millonarios a costa de la salud de la gente, donde una persona para, para una consulta, para chequearse algo que le cayó en el ojo, tiene que gastar 3.000, 4.000 pesos en la consulta 2.000 pesos, a pesar de que paga seguro, dos mil y dos mil quinientos. Y quinientos a pesar de que tiene seguro. Porque al médico le pagan las ARS 500 pesos, no sé, 200, 300, 400, 600, no sé, pero le pagan una caballá en Buen Dominicano. Las ARS es que no cubren nada que tenga que ver con salud mental. Las AFPs que deberían devolver al menos un 30% de lo que tenemos ahí invertido porque lo necesitamos y lo queremos y nos da la gana de que queremos ese dinero que está ahí y desde hace casi dos años se está hablando de eso, pero nunca quisieron. Atención, la excusa era que no se podía dar inmediatamente porque eh, esto podría aportar a un colapso de la economía en algunos aspectos. Cierto, pero ya va dos años casi en este tema. En dos años se hubiera podido coordinar y organizar. Es en un año, para no ponerle lo, los dos años en los que estamos pidiendo esto, en un año se hubiera podido organizar, pero no quisieron. Y hace tiempo, hoy se pudiera aprobar para que se entregue en un año, pero tampoco lo van a hacer. Entonces nosotros necesitamos la reforma policial, nosotros necesitamos la ley de extinción de dominio, nosotros necesitamos varias, eh, eh, nosotros necesitamos que se ejecute la ley de tránsito 63-17. Pero estamos falta de todo eso y se está hablando de reforma constitucional. A muchos no les conviene, porque les interesa tener a su procurador en, en el momento que vaya a entrar otro partido. Quieren tener a su procurador ahí, a, a, a su amigo, a su pana, como lo tuvieron, como lo tuvo Leonel, como lo tuvo Danilo. Y no les no quieren, porque si le dejan un procurador independiente totalmente, que ellos no controlen y no dominen, entonces no pueden hacer sus diabluras como la hicieron. A propósito, la procuradora actual, la procuraduría actual más bien, el Ministerio Público actual, solamente ha llevado a cabo el procedimiento de un caso, la Operación 13, de este gobierno. Y no ha llevado ningún caso aparentemente en los gobiernos de Lionel no hubo corrupción no ha habido un solo caso un ex funcionario de los gobiernos de Lionel solamente aclaro por si acaso solamente digo eso en ese mismo sentido el partido reformista social cristiano el congresista el legislador Rogelio Genao dijo que ese ausentismo del pld, la fuerza del pueblo del prd, es un método fallido. vamos a escuchar al congresista, representante del partido reformista social cristiano. vamos a ver eh, si está disponible eh, estas declaraciones de rogelio genao, quien dice que va a permanecer en el diálogo estratégico del consejo eh, económico y social. Que busca este consenso para obtener eh, la reforma constitucional, la cual debe realizarse para que se proceda con una, con una, eh, una procuraduría o un ministerio público independiente. En otro sentido, eh, participación ciudadana en ese mismo, en ese mismo tema. Dijo que ese, ese, organismo, eh, eh, va, de, debería, eh, ese organismo está de acuerdo, Lady Blanco, eh, está de acuerdo con que se proceda y llamó a los, eh, a los diferentes partidos políticos de la oposición, hizo un llamado a los líderes que estaban en la mesa del Consejo Económico y Social de la República Dominicana a llegar a un acuerdo. Dice Blanco: eh, estamos en democracia. Vamos a seguir con el diálogo, siendo coherente y para que tengamos la voluntad expresada eh, en una modificación que se requiere.